que se hayan detectado las ondas gravitacionales ha sido fantástico, porque ha sido algo para lo que ha trabajado una comunidad de personas muy grande durante décadas, tanto a nivel teórico como a nivel observacional. Y el que finalmente se hayan detectado, pues, primero valida todo lo que hemos hecho durante décadas, todo este trabajo de investigación. Ahora queda claro que lo que estábamos haciendo sí tenía sentido, sí tenía una aplicación al universo real, sí existen estas ondas gravitacionales. Pero además se abre una nueva manera de observar el universo. Ahora podemos observar el universo no solo con luz, sino también con ondas gravitacionales que traen información diferente, traen información de grandes movimientos de masas a grandes velocidades, cosa que no pasa con la luz. Con ondas gravitacionales, en principio, podemos observar el choque de dos agujeros negros que no emiten luz, no los podríamos ver de otra manera. Con ondas gravitacionales esperamos poder observar el comportamiento del núcleo de estrellas durante una supernova. También podemos aprender cosas sobre la ecuación de estado de estrellas de neutrones con esta última observación que hubo hace unos meses del choque de dos estrellas de neutrones que se vio en ondas gravitacionales y en muchos tipos de luz. Eso nos podrá ayudar a entender cuál es la ecuación de estado y cómo se comporta la materia a las enormes densidades que hay en una estrella de neutrones. Entonces sí, las ondas gravitacionales tienen información diferente que no viene con la luz y vamos a aprender, yo creo que, mucho del universo estudiando estas ondas, y esperemos seguir detectando estos eventos cada vez con más frecuencia.